Y logramos llegar al mundo archivo prohibido, Sakul. Allí nos esperaba un triunvirato de preservadores místicos. Y en las sombras, algo nos vigilaba y aguardaba. Muy bien, Seratul, viejo amigo. Ya tienes tu misteriosa profecía. Veamos qué interpretaron los preservadores. Mi búsqueda para descifrar la profecía me llevó al mundo archivo prohibido, Sakul. Aquí, tres preservadores inmortales cuidaban conocimientos antiguos. Solo ellos podían transcribir los fragmentos proféticos. Tenía que buscarlos de inmediato. Es extraño que haya tanto silencio. Sin embargo, estas estructuras están intactas. Con energía podrían volver a funcionar. Espíritus poderosos de los preservadores están atrapados cerca. Debemos encontrarlos. Aquí hay muchas estructuras abandonadas que podemos utilizar. Solo es cuestión de restaurar su energía, construyendo algunos pilones bien ubicados. ¿Un híbrido de Protoss y Zerg? ¡Dioses! ¡Qué abominación! ¿Quién creó esta atrocidad? Vengan mis esclavos. Ha llegado el momento de que me den su fuerza. Los preservadores que buscan ahora sirven a un poder superior, señor oscuro. El amo ordena que ni ellos ni su conocimiento salgan de este mundo, y ustedes tampoco. ¿Un poder superior? ¿Qué pudo haber corrompido así a estos Protoss? Verdaderamente, algo inmundo ha tomado posesión de este lugar sagrado. Este conocimiento es prohibido. Volveré. Vengan mis esclavos. Ha llegado el momento de que me den su fuerza. El híbrido está drenando a los preservadores para sobrevivir. Tengo que liberarlos antes de que sea demasiado tarde. Sus vidas serán expropiadas. Ríndanse a la desesperación. Su ruina solo ha sido retrasada. El lado es el vacío. Seratul, sin duda el destino lo ha traído aquí. Únanse a mí, hermanos, y juntos limpiaremos este lugar de todo mal. ¡Comándenos! Tu existencia hoy llega a su fin. De la sombra. El lado es... No es sino una derrota provisoria.
mis esclavos. Ha llegado el momento de que me den su fuerza. Un complejo de robótica. Esta estructura nos puede servir. No pueden destruirme. Volveré pronto. He vuelto para servir. Llega el olvido. Nadie se lo pondrá. La liberación está a nuestro alcance. Prepárate, noble guerrero. Este día confrontaremos a un terrible mal. Detengan su necia resistencia. No hay esperanza. Los espíritus de los preservadores están sepultados adentro. Debemos abrirlas inmediatamente. Tu existencia hoy llega a su fin. Hemos visto los fragmentos proféticos en tu mente, Zeratul. Haremos lo posible por interpretarlos. El ciclo se acerca a su fin. Los Selmar, a quienes forjaron las estrellas, trascenderán su creación. No obstante, el caído prevalecerá. Destinado a cubrir de sombra el vacío. Comenzará con el gran insaciable. Terminará en absoluta oscuridad. Un gran insaciable. ¿Hará referencia a la mente suprema, Zerg? ¿Tendrá un rol en esta profecía? Debo buscar el lecho final de la mente suprema. Nuestro antiguo mundo natal. Aiur. ¡Qué cara de espanto! Otra vez estuviste mirando lo que ese Protoss tiene para mostrarte. Los recuerdos se te traslucen con total claridad. Vi un híbrido. Algo que no era natural. Estaba intentando corromper a los preservadores Protoss. ¿Quién lo habría enviado? ¿Quién controla algo así? El que lo creó, seguramente. Ese fue el primero de muchos por venir. Heraldos oscuros, viejo. Pronto serán incontables. Y las estrellas llorarán con lo que vendrá después. ¿Cómo puedes saber todo eso? No lo sé. Solo siento que es verdad. Creo que no le caigo muy bien a tu amigo Horner. Brindo por eso. El cacique Taoren, nivel 800 Elite, ha vuelto con un nuevo álbum. Rock machacador que sacudirá a la galaxia. Rockea estos éxitos y más. Ojalá que lluevan cápsulas de inserción granizo. ¡Ay, Hidralisco, no te rajes! Mi novia se cayó en un canal Nidus. El blues de nuevo Folsom. ¿Será que no me armas de gira en tu galaxia? ¡Ay! ¿Qué pasa, vaquero? Se te ve bastante mal últimamente. Bah, peor que de costumbre, diría. Tengo muchas cosas en la cabeza, Swan. Tú sabes cómo es esto. Sí, claro. Usted sabrá que de vez en cuando tiene que dejar de tomar y dormir un poco, ¿no? Gracias, mami. Ya mismo lo hago. Bienvenido de vuelta, señor. ¿Qué descubrió en el cristal esta vez? Tanto se nota que lo usé, ¿eh?
¿Ceratul llevó los fragmentos de la profecía que encontró a un templo? ¿Una biblioteca? Serían las dos cosas, supongo. Pero una especie rara de híbrido proto-Zerg se había apoderado del lugar. ¿O sea, como un tipo de protos infestado? No, no se parecía en nada a una infestación. Era como si hubieran combinado los puntos fuertes de ambas razas. Te digo más. Si esas cosas existen, estamos en apuros. Regresé a nuestro mundo natal, Lyur, ahora en ruinas. La infestación Zerg aún cubría gran parte de nuestro amado mundo. Los restos desecados de la mente suprema seguían allí. Un recuerdo sombrío de las batallas perdidas y las ganadas. Recuerdo la caída de Iron. No me agrada mucho la idea de revivirlo. Supongo que no tengo nada que perder. En el apogeo de su victoria contra nosotros, la mente suprema Zerg se volvió demasiado confiada. Entonces, todo cuanto quedó de la poderosa mente suprema fue una cáscara marchita y retorcida. Necesitaba comprender los pocos recuerdos que quedaban en la masa putrefacta de la criatura. Solo podría conocer sus secretos mediante el contacto directo con los enormes zarcillos conectados directamente a su corteza. No obstante sus innumerables lacayos que se alimentaban de su cáscara muerta, resultarían ser un tanto problemáticos. Debo encontrar la manera de establecer una posición aquí y pedir refuerzos para mantener a los Zerg a raya. Duda. Así que algunas estructuras abandonadas siguen en funcionamiento. Las usaremos. Este faro antiguo sigue cargado de energía. Me pregunto... He oído historias de poderosos colosos que habrían quedado atrapados bajo Aiur. La señal debe de haber despertado a estos temibles guardianes. Los Zerg perciben una amenaza a su amo muerto. Los Zerg seguirán atacando hasta que nos maten a todos. Debo encontrar la corteza cerebral de la mente suprema y averiguar todo lo que pueda. Debemos prepararnos para defender nuestra base. Los Zerg están en camino. Los Zerg intentan doblegarnos. ¡A las armas, mis hermanos! Aduntor y Ceratul, cuando desactivaron la matriz de energía del portal, quedamos atrapados dentro. Nuestros más sinceros agradecimientos. El primer zarcillo de la mente suprema. Percibo... dolor. Sorpresa. Muerte. Borraré los... El segundo zarcillo de la mente suprema. Percibo... muerte. Y... dicha. Redimido. El tercer zarcillo de la mente suprema. Percibo... dicha en un plan puesto en marcha hace mucho tiempo. Y... terror... por el futuro. Nuestra base ha sido cubierta por una sombra. Los Zerg atacarán pronto. Es agotado. El cuarto zarcillo de la mente suprema. Percibo... un fin. Debo llegar a la corteza cerebral de la mente suprema para comprender. Saludos, hermano. Te hablo desde el más allá. Tassadar. Pero...
tú moriste, aniquilando a esta maldita mente suprema. No he conocido la muerte, Zeratul. Y nunca lo haré. Pero ese es un relato para otra oportunidad. He venido a hablarte de esta criatura y su coraje. ¿Coraje? Era una abominación. No siempre. Los Ser fueron alterados. Se les impuso un propósito único y dominante. La destrucción de nuestra gente. La mente suprema fue formada con pensamiento y razón, pero sin libre albedrío, dentro de la prisión que era su propia mente, gritaba su furia e impotencia. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Lo desconozco, pero la mente suprema encontró la manera de resistir su directiva imperiosa. Creó una oportunidad, una esperanza de salvación. La reina de las cuchillas. Imposible. Solo ella puede liberar a los seres de su esclavitud. Y al hacerlo, salvar toda la existencia de la llama consumidora. No lo entiendo, hermano. Olvida lo que sabes, Zeratul. La mente suprema tuvo una visión. El fin de todas las cosas. Y ahora también lo verás tú. No. Esta visión, no puedo soportarla. Deténla. Fideos nucleares lanza un ataque de sabor. Te comento que he estado mirando las bitácoras. Esos malditos protos nos siguen llevando mucha ventaja. Hacen hazañas que no se pueden creer. Cuéntame, ¿han aprendido unos cuantos trucos nuevos desde la última vez que peleamos? Pues, ¿desde cuándo pueden transposicionar tipos a donde quieran? Yo pensaba que por lo menos necesitaban algún portal. A donde quieran no. Necesitan que haya cerca un pilón o alguna otra fuente de energía. Pero han estado trabajando en su tecnología como nosotros. Maldición, Matt. No sé ni qué pensar de esta última visión del cristal. Zeratul buscaba más pistas sobre el fin del universo. Pero esta vez... estaba en Ayur. ¿Ayur? ¿Qué buscaba? Intentaba descubrir por qué la mente suprema creó la reina de las cuchillas. ¿Ella va a ser la que destruya el universo? No. Ahí está la cosa. Creo que ella es la única que puede salvarlo. Se te ve atormentado. Has estado observando el mundo de los espíritus y te has enterado de algo que no te gustó. Era Kerrigan. Parece que la mente suprema hizo que Kerrigan librara a los Zerg de... algo. De enfrentarlos con los Protoss. Todo salió mal. Todo es retorcido. Y hay algo ahí afuera que quiere destruirnos a todos. Zerg, Protoss, son razas fuertes. ¿Cuán terrible, cuán poderoso será esto si es capaz de jugar con sus destinos? The smell of rusty metal did Zerg and napalm. The sound of frigging laser beams and gatling guns. Strapped into powered armor, got the ladies always looking at me. They can't believe the size of my over-engineered codpiece. Well, I'm a cockpit. Circuit. No, you know I'm tearing. Loving.